Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos sanos y salvos debido a esta crisis del coronavirus. Ya que estamos en una situación que nos recuerda lo importante que es la salud, me gustaría hoy introduciros una serie de vocabulario y expresiones básicas en coreano para poder expresar que necesitamos ayuda o en situaciones de urgencia decir que nos encontramos mal o que necesitamos ir al hospital. Vamos a empezar rápidamente. Imaginaros que nos encontramos a alguien que parece que se encuentra mal y queremos preguntarle si está bien. La forma más sencilla sería decir 괜찮으세요? 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 ¿Qué quiere decir? ¿Está usted bien? 괜찮으세요? Y si alguien nos pregunta eso, también podemos contestar 네, que es sí, estoy bien, o 아니요, y que es no. 네 y 아니요, sí o no. O si al contrario, somos nosotros los que nos encontramos mal y necesitamos ayuda, la forma más sencilla de pedir ayuda es decir 도와주세요. 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 Ayúdeme, por favor. Ayuda, por favor. 도와주세요. Es una palabra sencilla con la que estaremos pidiendo ayuda a alguien que esté en nuestro alrededor. ¿Y qué expresiones existen para expresar que no nos encontramos bien? Para decir, por ejemplo, 몸이 안 좋아요. 몸이 안 좋아요. Quiere decir, no me encuentro bien, en general. Tengo malestar, tengo algo, malestar o no me encuentro bien. 몸이 안 좋아요. Quiere decir, literalmente, mi cuerpo no está bien. 몸, que es cuerpo, 몸이 안 좋아요. No está bien. 좋아요 es estar bien. 안 좋아요 es no estar bien. Otra expresión parecida sería 속이 안 좋아요. 속이 안 좋아요. 속이 안 좋아요. 속, que es interior, quiere decir no me encuentro bien, normalmente de digestión. Cuando es algo referido a la digestión, decimos 속이 안 좋아요. 속이 안 좋아요. Mi interior no está bien, literalmente, ¿no? Pero quiere decir no me encuentro bien, me duele el estómago y no me encuentro bien. 속이 안 좋아요. Otra expresión sería 열이 나요. 열이 나요. 열이 나요. 열이 나요. Que quiere decir tengo fiebre. Tengo la temperatura muy alta. Tengo fiebre. 열이 나요. Otra expresión sería 기침이 나요. 기침이 나요. Tengo tos. 기침이 나요. 기침이 나요. 콧물이 나요. 콧물이 나요. 콧물이 나요. Que significa tengo mocos. Tengo mocos en la nariz. 콧물이 나요. Otra expresión muy útil que es muy genérica sería la de 아파요. Que quiere decir me duele. 아파요. Y a esta expresión le añadimos delante la parte del cuerpo que nos duele, haríamos la frase para referirnos que nos duele esa parte. 머리가 아파요. 머리가 아파요. Me duele la cabeza. 머리, cabeza. 머리가 아파요. 배가 아파요. 배가 아파요. 배, que es estómago o barriga, me duele el estómago. 배가 아파요. 허리가 아파요. 허리가 아파요. Me duele la espalda. 허리, que es espalda. 허리가 아파요. Y así con cualquier parte del cuerpo. Con tal de poner la parte del cuerpo y decir 아파요, estaremos diciendo que nos duele esa parte del cuerpo. También podemos decir 다쳤어요. 다쳤어요. Que quiere decir me he lastimado. Me he lesionado. Y al igual que la expresión anterior, añadiendo la parte del cuerpo delante, podemos decir que nos hemos lesionado o lastimado esa parte. 팔을 다쳤어요. 팔을 다쳤어요. Me he lesionado el brazo. 팔, que es brazo. 팔을 다쳤어요. O 다리를 다쳤어요.
다리를 다쳤어요. Que es pierna. Me he lastimado la pierna. Lastimarse o lesionarse la pierna. Fácil, ¿verdad? Ahora, añadiendo un poco de vocabulario que seguramente sea útil para este tipo de situaciones, la primera palabra sería 병원. 병원. 병원, que es hospital. 병원. 병원에 데려다 주세요. 병원에 데려다 주세요. Lléveme al hospital, por favor. 데려다 주세요 es lléveme, por favor. Y 병원에 es al hospital. 병원에 데려다 주세요. Lléveme al hospital, por favor. 병원, hospital. 응급차. 응급차, que es ambulancia. 응급차. 응급차. 응급차 좀 불러주세요. 응급차 좀 불러주세요. Llámeme una ambulancia, por favor. Llámeme o llame a una ambulancia, por favor. 응급차 좀 불러주세요. En situación de emergencia es la que usaríamos. 응급차 좀 불러주세요. 불러주세요 es llamar a alguien o a algo. 응급차 좀 불러주세요. 응급실, 응급실, que es urgencias. 응급실, 응급실. 환자는 응급실에 있어요. 환자는 응급실에 있어요. El paciente está en urgencias. 응급실 en urgencias. 환자는 el paciente 있어요 está. 환자는 응급실에 있어요. Y más vocabulario, por ejemplo, en los hospitales es 의사, 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 que significa médico. 의사 o 간호사, 간호사, que significa enfermero o enfermera. 간호사. Así que estas son las expresiones y vocabulario un poco que he querido deciros en estas situaciones de urgencia, que necesitamos ayuda o que alguien nos lleve a un hospital porque nos duele algo o nos pasa algo. Repasémoslo rápidamente. ¿괜찮으세요? ¿괜찮으세요? ¿Está usted bien? Ne. Sí. Anio. No. 도와주세요. 도와주세요. Ayúdeme, por favor. 도와주세요. 몸이 안 좋아요. 몸이 안 좋아요. No me encuentro bien. 몸이 안 좋아요. 속이 안 좋아요. 속이 안 좋아요. No me encuentro bien digestivamente hablando. Me encuentro mal, algo, tengo una indigestión. 속이 안 좋아요. 열이 나요. 열이 나요. Tengo fiebre. 열이 나요. 기침이 나요. 기침이 나요. Tengo tos. 기침이 나요. 콧물이 나요. 콧물이 나요. Tengo mocos. 콧물이 나요. 아파요. Me duele. ¿Dónde? 머리가 아파요. Me duele la cabeza. 머리가 아파요. 배가 아파요. 배가 아파요. Me duele la barriga. 허리가 아파요. Me duele la espalda. Y así con cualquier parte del cuerpo. 다쳤어요. 다쳤어요. Me he hecho daño. Me he lesionado. 팔을 다쳤어요. Me he lesionado el brazo. 팔을 다쳤어요. 다리를 다쳤어요. 다리를 다쳤어요. Me he lesionado la pierna. 다리를 다쳤어요. 병원. Hospital. 병원. 응급실. Urgencias, 응급실, 응급차, 응급차, ambulancia, 의사, 의사, médico, 의사, 간호사, 간호사, enfermero o enfermera, 간호사. Pues nada, chicos, este es el breve vídeo que quería mostraros hoy sobre cómo desenvolvernos en urgencias y cómo pedir ayuda o expresar que nos encontramos mal o nos pasa algo. Como siempre, dejadme el comentario si tenéis cualquier duda. Será un placer poder ayudaros con el coreano. Pues nada, chicos, cuidaros mucho. Espero que estéis todos bien estos días. Desearos todo lo mejor y toda la salud para
vosotros y vuestros seres queridos. Que paséis una muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Añón!